rise from your grave. Muy buenas, youtuber en general, amante de los videojuegos clásicos en particular. Soy José Antonio Correoso y traigo este clásico del año 1985 de Nihobusan, o como bien conocido por todos, Nichibutsu, este Cosmopolis Galivan, juego que es el tercer juego de esta compañía que ya subo al canal. Episodio 42 fue el clásico del 82, el Radical Radial, y en el episodio 47 fue el Ninja Maki. Y como veis, la estética muy Nichibutsu, la fuente de letras y todo eso es la de Nichibutsu, música estridente, colores llamativos. Básicamente es Nichibutsu en su, digamos, efervescencia. Pero decir que me sorprende bastante, bastante, bastante este tipo de juego, porque es un juego, como veis, lateral y con rutas, muchísimas rutas, y que rompe la estética que yo por lo menos tenía entendido yo, o pensaba yo, que es Nichibutsu, que son juegos de naves y juegos de con personajes, pero siempre vistos con vista cenital, desde arriba, más que cenital, porque cenital creo que es en diagonal, no lo sé seguro, yo sabéis que tecnicismos domino poco, pero me choca muchísimo, muchísimo, muchísimo es la estética de este juego en perspectiva lateral, ¿vale? Decir que en este año 1985, Coreland sacó el I'm Sorry, Konami saca tres juegos, el Kicker, el Galactic Warriors y el Jera Kung Fu. Nintendo sacó la versión arcade del Da Hunt, el versus Da Hunt. Sega saca el Champion Pro Wrestling, Taito el New York Captor. Tecmo sacó el Mad Mania y Tekken sacó el Tekken World Cup. Bien, dicho esto, antes de empezar con las generalidades del juego y empezar a explicar los ítems y todo eso, ¿vale? Que eso me lo va a dar la partida. Sí que quiero comentar también que lo que es la estética de este juego, este tipo de policía, que realmente aquí buscando información solo he encontrado algo en la Wikipedia, dice que somos el último policía de la Cosmopolis y nos metemos en el planeta Cinep para matar a extraterrestres, robots, hasta enfrentarnos a un jefe final, ¿vale? Que no he encontrado el nombre. Pero bueno, es más feo que pegarle a un padre con un calcetín sudado. Entonces nuestro papel va a ser el del policía, nos vamos a infiltrar, lógicamente nos vamos a... Como veis, nos convertimos en una especie de policía robot, y ahí es a donde quiero llegar. Porque este policía humano que se convierte en robot, viene inspirado de dos series, Space Sheriff Gavan y Space Sheriff Sharivan. Y diréis, ¿esto qué coño es? Bien, vosotros sabéis que aquí lo que se conoció como Power Rangers en Japón son los Sentai. ¿Vale? Grupos de adolescentes con pijamas y mechas supertochos. Pues hay otro género, que se llaman los Metal Hero Series, que la estética es, pues siempre es un agente policial cósmico que viene a la Tierra, como si fuera un Ultraman, pero con trajes blindados, son cyborgs, son androides, que se mezclan entre los humanos. Luego se conocieron como Henshin Héroes, que Henshin viene a ser lo que es transformables, si no lo leí mal, ¿vale? Se juntan con la saga Kamen Rider y los Super Sentai mencionados, y es lo que Toei ha explotado toda la vida, y de aquí, pues, digamos, es uno de los tres pilares, junto con los Kamen Rider, los Super Sentai, pues, de géneros, hablamos de género, de superhéroes de estos cósmicos en los que salen bichos feos que son de por spam y todo el rollo ese y se los cargan, ¿vale?
Entonces, este juego está inspirado en esa estética. Es un agente policial cósmico en la que se enfrenta a un grupo de enemigos. Como veis, esto va a ser el jefe, lo que vais a ver varias veces. Y la misión es aterrizar en el planeta, bajar dos niveles de la base, o sea, habrán dos fases grandes de este planeta Zynep, o Zynep, se escribe Zynep, y nos meteremos hasta que lleguemos al jefe, lo destruiremos dos veces, ¿vale? Llegaremos al final del primer nivel, lo destruiremos, haremos el segundo nivel y lo volveremos a destruir, y eso es una vuelta. Decir que el juego vaya por delante, la ruta es autoexplicativa. ¿Qué consejos doy personalmente? Yo he visto la partida, he visto jugar a Moge. No recuerdo ahora si la tiene subida. Las que sí que recuerdo que están subidas son la de Néstor y la de Will Wolf. Y creo que Ananorro, no sé si la ha subido ya, pero también tiene una partida hecha este juego, lo jugó en directo. Y creo que cada uno tiene una ruta diferente. Puede que alguna ruta sea repetida o que alguna ruta en un principio sea básica, pero digamos que por estrategia de coger power-ups y por buscar el camino más asequible para llegar al jefe, porque lógicamente tu objetivo es cargarte dos veces al jefe, pues cada uno tira más o menos por una ruta. Yo, aunque he visto las partidas, creé mi propia ruta. A base de ver, a lo mejor llegaba a un punto que veía un punto negro y empezaba a revisar las partidas a ver por dónde iba cada uno. Y el juego, una vez tú ya, mira, ya le hemos metido el crédito, una vez tú ya te asimilas un poco la ruta y pillas las mecánicas chachipilongui para pasártelo, pues el darle el loop es relativamente fácil. Yo lo que sí que intenté llegar es a darle un segundo loop, porque para mí la partida se quedaba muy corta por a todo lo que quiero explicar, todo lo que he estado explicando. Fijaros que ya le he metido 6 minutos casi de intro para poder explicar todo lo que quería ver. Y bueno, vamos ya con el juego. Como veis, somos este chico con tupé, que ya perdió el traje una vez. Y tenemos mando de 8 direcciones y 3 botones de acción. Botón de puñetazo, botón de patada y botón de salto. Cuando nos convertimos aquí en el Cosmopolis, en el androide este, los botones de disparo disparan los dos lo mismo. Y el botón de salto pues sirve para saltar exactamente. Como os he dicho, no voy a explicar la ruta, pero sí que voy a empezar a explicar cosas del juego. A ver, digamos que de punto de partida hay enemigos a los que no nos van a matar nos van a dar por contacto, nos van a quitar vida. Porque si os fijáis abajo, a la derecha donde pone Power, hay una barra de vida que nos van mermando. Cada colorcito que veis es una barra, pero realmente son 4 colores. Y veréis que me voy regenerando, parpadea y todo eso. Bien. Vamos a explicarlo, porque ya llegamos al jefe. Aquí me dejo esa piedra para después. Y lo que hago es, con la pistola normal empiezo a darle. Y ahí veis, cuando ya le he dado un poquito o yo ya he perdido mucha vida, entonces me cojo el power up, porque empiezo a disparar la onda. Ya lo explicaré luego. Y ya hemos hecho la primera mitad del primer loop. Así que vamos a empezar a explicar los objetos, porque realmente objetos solo hay uno, este que acabáis de ver, pero hay 2 colores y hay que saber cómo funciona el juego y qué hace cada power-up, ¿vale? Esas Ps que veis, hay dos especies de triángulos con una P, uno es rojo, que es el que acabo de coger, y el otro es azul, que seguramente es el que cogeré ahora. Entonces, si os fijáis, cuando yo he cogido el rojo disparaba una especie de bolas de 3 bolas y ahora disparo como una especie de ondas. El disparo es, para mí, completamente. Me da igual. ¿Qué es lo importante? Que nuestro amigo aquí presente, el que está pegando tiros, digamos que empieza siendo un humano, cuando coges la primera P, independientemente del color que tenga, ¿vale? Independientemente del color que tenga, si es roja o azul, te convertirás en el robot en Cosmopolis y te rellena la vida. Y en el caso de que cojas un segundo power-up, lo que hace es darte la potencia de disparo si estás convertido en robot y te vuelve a rellenar la vida. Y aquí pierdo la primera vida. Como os estaba diciendo, por eso es tan importante elegir tu propia ruta, ¿vale? Te puedes basar lógicamente en mi partida, en la de Néstor, en la de Will, en la de Nanorro, en la de Moge, en la que quieras.
Pero realmente, cuando te pongas a jugar al juego, verá, fijaros lo que os decía de la estrategia, ¿veis? Ahora soy el robot. Pero ahora, como veis, he cogido el power up. ¿Por qué? Pues porque me quedaba un toque. Y como cuando llegue al jefe ya me dan una AP siempre, siempre hay una AP ahí. Entonces yo lo que quiero es sacar al jefe rápido. Que aquí no lo hago porque cojo otra AP. ¿Ves? Pero a mí me sueltan una AP. Que creo que son los orbes que se ven arriba. Uno que haya uno ahora, uno rojo y uno azul. Como veis, ha caído una AP y se ha quedado un orbe fuera. Y aquí hago lo mismo. Lo que hago es intentar darle lo máximo posible. Porque una vez le dé con el potenciado, fijaros que se funde como mantequilla. Pero el enemigo sale de scroll. Entonces, si te quedas con un par de toques y sin el disparo potenciado, eres víctima. Porque dispara muchísimo. Lógicamente, dispara por cada brazo. Por cada punto que tú le puedes impactar. Fijaros la vuelta, ¿veis? Sube a la nave. Simplemente baja el scroll y vuelve a bajar al planeta. Ya le hemos dado una vuelta. Juego pasado, muesca mi revólver. ¿Veis? Cojo la P y ahora tengo la onda potenciada. Bueno, lo que os decía del jefe. Entonces, la gracia está en que si para tú hacerlo para mí bien es, tú entras y sacas al jefe en pantalla y empiezas a dispararle con el disparo normal y vas mermándole, pues a lo mejor tienes suerte y le rompes un brazo, a lo mejor le pegas en el pecho, lo que sea. Pero la cola también dispara. Entonces, a ti donde realmente te interesa machacarlo es cuando está todo el sprite dentro de la pantalla. Porque si la cola se queda fuera y tú lo machacas, la cola se queda fuera y a lo mejor, es lo que hablamos, te quedas mermado de vida, viene el tío, te suelta un par de disparos con la cola y te vas a tomar por culo. Entonces, lo importante es eso. Fijaros, aquí he perdido, pero ya he cogido otra P, me relleno la vida y vuelvo a ser el policía. Y aquí salto, cojo esta, pero vuelvo para atrás. Porque os decía, podía seguir hacia adelante, pero yo quiero venir por aquí. Por eso os digo que cuando os pongáis al juego, el juego es, ya os digo, yo lo considero divertidísimo. Pero es muy importante que tú como jugador tengas tu estrategia, sepas que, por ejemplo, aquí entras a saco y no paras porque sabes que una P te va a curar la vida, y si tienes la vida, ¿ves cómo ha caído una de esas esferas? No sé por qué las otras no caen, no sé si es que es cuando te maten se cae otra o directamente empieza, lo veremos seguramente. Ya he conseguido una vida extra, no sé a cuántos puntos dan, y lo que os decía, ¿veis? Entra, yo le esquivo, le doy, le voy dando, pim, 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 pim. ¿Veis? Ya le he roto un brazo, pero aquí perdió la vida. ¿Veis? Y aquí cae la segunda bola, tengo dos Ps. ¿Os habéis dado cuenta? Entonces, aquí ahora vuelvo a hacer lo mismo, pero ahora con la tranquilidad de que tengo la vida completamente llena. Lógicamente, con más horas de vuelo, esto lo esquivaría muchísimo mejor, pero no es necesario. Aquí ahora lo hago, ¿ves? Y ahora, como lo pillo entrando, fijaros que la cola ya se había destruido y lo fundo como mantequilla. Porque el disparo potenciado, independientemente de los tres, porque si os fijáis el de arriba es rojo, ¿veis cómo a la derecha hay también? Porque también se puede acceder desde la derecha, por lo visto. Ya os digo, no lo conozco, no conozco el mapeado del juego por completo, pero sí que me da la sensación de que yo he visto partidas y algunas variaciones hay. Lógicamente, si hay una ruta mucho más fácil y una ruta mucho más difícil, pues todos habremos tendido al final a coger aquí me hay un problema porque este bicho que hay aquí, se ve en la demo, esta especie de cabeza, no se puede matar disparando, se tiene que matar saltándole encima y yo pues hago el canelo, he perdido una vida porque me pongo a dispararle y ahora voy desesperado a ver si consigo una P. Y aquí me quedo paralizado porque esa especie de conos con esa bolita paralizan, pero tengo suerte de que me dejan un instante tranquilo lo suficiente. Fijaros cómo me he dejado la vida ahora, pero aquí cojo la P que sé que está aquí, pero no es mi ruta. Mi ruta es la derecha. Me meto en el agua. Porque a lo mejor si hubiese cogido la ruta de la izquierda, luego caigo, pero caigo más atrás. Y esta parte la tengo que hacer desde más atrás. Entonces, por eso os digo que es muy importante que sí, que miréis las partidas, que aprendáis y todo el rollo. Pero al final, cuando os pongáis a jugar y os pongáis a darle al botón y empezáis a correr izquierda y derecha, porque vas a tener que desde el minuto uno jugar así, jugar a correr. No te puedes parar a farmear. Desde el minuto uno no te puedes parar. Porque lógicamente tu objetivo es llegar hasta aquí, hasta el templo, lo antes posible. Limpieza rápida. Pum, 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 pum. Voy con la vida llena. Aprovechando porque aparte, esta barra que está parpadeando ahora, si no recuerdo mal, eres invulnerable durante esos instantes que está la barra parpadeando. No, miento, sí, no, 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 eso es la potencia, te indica que estás disparando la potencia de disparo, porque luego te vuelves a quedar como estabas.
Es verdad, es temporal la potencia de disparo. Y aquí, como veis, lo vuelvo a reventar. Y ahora, bajamos. Llegamos al planeta, a la nave. En vez de hacer como que viajas a otro planeta, que no viajas a otro planeta, lógicamente haces el mismo. ¡Pum! Vuelves a bajar. Segunda vuelta dada. Y ahora es cuando ya, con una vida extra que he conseguido hace nada, por puntos, pues voy a empezar a hacer la ruta. Lógicamente, a mí, después de la segunda vuelta, no me da la sensación de que el juego coge, aumenta en dificultad. Yo, ya os digo, mi objetivo era hacer más de una vuelta, porque consideraba que el juego se queda muy escaso. Pero yo creo que este juego, cuando tú ya le has dado un par de vueltas al juego como ahora, no hay más dificultad. Fijaros ahora cómo la cara la ha destrozado con la onda. Y ahora que he perdido el parpadeo, que veis, he perdido la bala. He cogido la roja y ahora disparo bolas. Lógicamente no vas a estar esperándote a que te quede un toque de vida para coger el siguiente power-up. Lo que hago es... ¿Ves? Aquí este, por ejemplo, me está dando mucho por el saco. Me acabo de convertir en humano. Y eso sí, cuando te conviertes en humano eres víctima. Para mí, en este juego, una vez eres humano, eres víctima. Entonces ahora vas corriendo. Y ahora, justamente, ya recibí un toque. Como veis, me están dando vueltas porque es enemigo. De normalmente, hay enemigos que sí que matan por contacto, pero no todos. Y aquí, como veis, he perdido la vida. Ya os digo, es muy frenético el juego, muy rápido, recomendadísimo de que le echéis un tiento, que lo veis. Y aquí voy a apuntar realmente con todo el apellido, que voy a apuntar Correoso, que me lo permite Nichibutsu, como siempre. Y bueno, gente, lo dicho, recomendadísimo, echadle un tiento, probadlo, que yo creo que os vais a divertir, aunque puede que incluso llegue a frustrar un poco. Bueno, gente, yo sin más me despido, sin más, mi paz os dejo, mi paz os doy. Recibid un gran abrazo y nos vemos la semana que viene. Bueno amigos, si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado el canal, que es lo que se suele decir, aquí a la izquierda te dejo un botón para que te suscribas. Y si aún te has quedado con ganas de más, aquí a la derecha un videito de los míos para que sigas viendo. Por mí no te prives. Hasta la próxima.